Amigos de Yaquis TV, un gusto saludarlos como siempre. Mi nombre es Julisa Saavedra y nos encontramos en el nuevo estadio de La Tribu, en donde Yaquis de Ciudad Obregón se enfrenta el día de hoy con Charros de Jalisco. Y bueno, como todas las temporadas, se hizo la rueda de prensa con el licenciado René Arturo Rodríguez y el manager Eddie Díaz. Vamos a ver qué nos dijeron. Contarles que el día de hoy va Javier Arturo López. Mañana haremos un ajuste en el material extranjero. Va Blake Vivan, va a iniciar el juego de mañana. Y para el domingo irá Marco Antonio Carrillo. Lo que no ha pasado es que no hemos dado el batazo oportuno. Hemos tenido gente en base, hemos robado bases, se ha movido. Pero no ha caído ese batazo que tiene que caer. Me gusta el equipo defiende, corre. Y lo que tenemos que es que se encienda el switch en uno que otro jugador y empuje en la carrera. La verdad, sí, preocupados, empezaron un 0-2 y contra quién. Pero somos un equipo que llegaron los extranjeros primero que los demás. Un equipo que tiene el cuerpo técnico completo desde un inicio. Entonces eso debe de salir a flote. Hicieron una buena pretemporada. Cada uno de los jugadores que están en el terreno del juego lo hicieron. Entonces estamos confiados que las cosas deben cambiar, los juegos han estado pegados y bueno, debemos de aprovechar nuestra estancia aquí, y porque la semana que entra será difícil, una semana en la gira, que pues no queremos irnos con más preocupaciones. Entiendo a nuestro presidente cuando se pierden los juegos por muchas cosas, pero ni me quita el sueño ni pienso negativo. El que ustedes conocen, ese es el mismo. Hoy es un día nuevo. El año pasado a Navajo le ganamos los dos. Navajo estuvo ahí de un hit para ir a una final. So, ustedes hicieron una costumbre conmigo de saber que otro día es otro día. Lo que tenemos que hacer es ganar hoy, ganar mañana y ganar pasado. Ya estamos 3-2 y le aseguro que si lo hacemos, estamos entre los tres primeros lugares. Tenemos buen equipo, tenemos un estadio que tiene todas las facilidades. So, por mi vena nunca va a correr nada negativo. A mí hizo dos juegos, para mí ya pasaron. Debutó un jugador. Fue primera firma este año y nos dio mucho gusto ver que Alberto Leiva, que es jugador cajemense, apenas tiene 19 años, haya debutado ayer y que lo hizo bastante bien. De hecho, lo comentamos ahí en la nota. No sé, Eddie, si quisieras hablar algo sobre Alberto. Hay que tratarlo igual. Alguien me dijo que no lo metieran en la inauguración, le pone nervioso. Ahí se hacen o se rompen. Cuando llegó le dije, tiene que sacar este out y darme uno usado a la próxima entrada, ¿ok? No hay más nada que hablar, felicitarlo después que hace el trabajo. Cuando tú te pones a decirle muchas cosas, entonces ellos se meten muchas cosas. Y es un muchacho muy frío, no creo que a él le moleste nada de eso. Amigos, pues estas fueron las palabras del licenciado René Arturo Rodríguez y el manager Eddie Díaz, quienes se encuentran optimistas y con la confianza de poder revertir la situación. No se les olvide seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook Yaquis de Obregón Oficial, nuestro Twitter arroba Yaquis-Oficial y por supuesto nuestro canal de YouTube Yaquis TV Oficial. Yaquis, pasión, orgullo, tradición.